Acceso Digital, y estamos de regreso y vamos a conversar ahora de City Tech Camp, que es el primer campamento de innovación tecnológica que se está llevando a cabo en nuestro país para niños y adolescentes. Y para eso me acompaña hoy en el estudio Arlet Fernández, ella es especialista de proyectos educativos de Fundación Telefónica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, cuéntanos un poco de ese primer campamento que se está realizando en nuestro país y que ya comenzó hace un par de días. ¿Cómo les está yendo? Súper bien. Los chicos están muy entusiasmados porque es la primera vez que se está organizando en el país un campamento en donde se combina aspectos de convivencia, de juegos, la parte deportiva con aspectos de desarrollo de tecnología a través de kits de robótica, de Arduinos y de otros equipos tecnológicos que hacen que sea realmente vivencial y con un fin de desarrollo y de aprendizaje. Me estabas comentando que ya los chicos ya arrancaron este lunes, que hay varios grupos, ¿qué es lo que están haciendo? Y bueno, en primer lugar son chicos entre 9 y 12 años. Así es, el criterio de selección han sido chicos, niños y niñas, que Ajá. Eso también es un aspecto muy importante. Las niñas hay una buena cantidad, casi a la par, así que el tema de género está muy bien contemplado. Entre 9 y 12 años de un colegio acá en Lima, el Colegio de la Unión, y un colegio, por primera vez estamos trayendo de un colegio nacional, del Liceo Trujillo, en total a 45 chicos que están con todas las ganas y además que tienen toda una mirada de aprender en base a innovación y donde no hay que quedarse atrás en aspectos de diferenciar, de probar, de generar prototipos y con eso generar aprendizaje. Claro que sí, tú me comentabas también que en estos colegios ellos desarrollan y ya tienen temas de tecnología, de ciencias, que es sumamente fundamental también para la educación de ellos, y ustedes aquí buscan reforzarlos también en otros aspectos. Así es, quisimos hacer un sondeo de quienes ya están trabajando con tecnología, qué colegios, así sean particulares o públicos, Ajá. Ya incorporan el tema de desarrollo de tecnología, de ciencias, de matemáticas, de ingeniería en su propuesta curricular, y con esa mirada comenzamos a buscar quienes estaban dispuestos a participar por primera vez en un campamento organizado acá en el país, en un hotel en Cieneguilla, en donde se ponen y se combinan todos estos aspectos de aprendizaje, de generación de conocimiento, pero también con muchísima parte lúdica y acompañamiento emocional, porque son chicos que muchas veces están viajando y dejando a sus familias por primera vez. ¿Y cómo es la rutina de estos chicos? ¿Cómo es la rutina diaria? ¿Ellos se levantan muy temprano? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo combinan? Mira, tienen el día al milímetro, tanto no solamente para lo que es formal y lo que está estructurado en la malla de aprendizaje, sino para actividades libres. Desde que se levantan, bueno, toman desayuno y van teniendo diferentes talleres de robótica, de multimedia, de Arduinos, tienen mentores, tienen clases de actuación, tienen clases de música, de yoga, actividades deportivas, y siempre hay un cierre para analizar cómo pasó el día, y también tiene un espacio para comunicarse con sus papás y sus familias. Hay un espacio otra vez, y tú sabes, la tecnología permite maravillosamente por correo, por FaceTime y por diferentes herramientas, tienen este contacto y también le pueden contar a sus papás el día a día cómo lo van viviendo. Es excelente. ¿Y ustedes los dividen por edades o todos los chicos de ese rango de edades están combinados? No, están combinados. Se han hecho tres grupos también combinando Lima con los chicos de Trujillo para que sea muy vivencial y que también sea una experiencia de aprendizaje y de crecimiento para todos los chicos, ¿no? A ver, tú me estabas comentando, bueno, tú eres representante de Fundación Telefónica, pero ustedes tienen aliados también de otros países que, bueno, pues en conjunto están llevando a cabo esta actividad. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, claro. Esta iniciativa es de Fundación Telefónica, pero tenemos dos grandes aliados y justamente es un equipo multidisciplinario y además internacional, porque han venido gente de Robotics, que es una entidad mexicana que está encargada de hacer campamentos de robótica, que se lleva incluso chicos a la NASA y que tiene toda una propuesta didáctica de aprendizaje, cómo enseñar robótica, tecnología y por supuesto competencias relacionadas a la ciencia y la tecnología en campamentos de este tipo. Ajá. Y también a Tech for Good, que es una empresa que trabaja educación y tecnología en Colombia y que también ha hecho todo el análisis, los focus group y cómo se debe trabajar el tema con las familias y con los niños. Está excelente. Entonces, bueno, les está yendo súper bien con esta iniciativa y, bueno, definitivamente imagino que planean ustedes replicarla en una próxima oportunidad. Nos encantaría. Tenemos las mejores expectativas. Estamos justamente haciendo este primer piloto y desde Fundación Telefónica creo que es una experiencia que tiene que ser replicable, no solamente por la cantidad de aliados que puedes tener y por el tema de competencias de tecnología e innovación, sino porque es lo que se viene. La educación viene llena no solamente con materias a resolver, sino competencias, emprendimiento, tecnología y siempre un ambiente de trabajo en equipo y con desarrollo de competencias personales. Arlet, tú me comentabas que ustedes se han fijado en colegios, tanto particulares como estatales, que están desarrollando el tema de tecnología. ¿Cómo fue esa selección? ¿Fue difícil, digamos, o fue muy sencilla porque eran muy poquitos los colegios? No, hay varias experiencias, sobre todo nacionales,
profesionales, lo que pasa es que también nos gusta mostrarlo y comentarlo, pero sí teníamos que ver también un tema de disponibilidad del director, de los profesores. En este campamento acompañan profesores de los dos colegios que además son docentes motivados, que ya han ganado concursos de buenas prácticas del Ministerio de Educación, que ya tienen ese interés de aprender, que son... que rompen esquemas en sus clases, que programan de manera diferente y que todos esos aspectos se han combinado para que nosotros los hayamos tomado en consideración. Y aparte de los docentes que acompañan a los chicos de colegio, ¿quiénes más son los que dirigen, digamos, ese campamento? Mire, como te comentaba, es un equipo multidisciplinario internacional. Tenemos a la gente de Fundación Telefónica, a los líderes del proyecto, que son especialistas, hay comunicadores, hay sociólogos, hay educadores, y también tenemos a los especialistas desde Robotics, que han venido desde México, son como 5 chicos mentores mexicanos, especialistas en robótica, y el equipo que también trabaja los aspectos didácticos y pedagógicos desde Tech for Good de Colombia. Bueno, está buenísima, me encanta la propuesta. Ahí también en imágenes podemos ver un poco cómo se desarrolla ese campamento. Los chicos ya están desde el lunes 17 ahí y se van a mantener ese campamento hasta el 24. Así es, hemos tenido un fin de semana previo de capacitación, de ponernos todas las personas y todas las mentes creativas a disposición y organizar el mejor horario para este campamento. Tenemos después el feedback y bueno, los chicos están entrando en un espacio, hemos llamado el planeta Kepler, uh-huh. Está todo acondicionado como si llegara un nuevo planeta, y en base a esta llegada al nuevo planeta, resolver situaciones para que la vida continúe en este planeta es como surge y se desarrolla todo el campamento. Finalmente situaciones cotidianas, ¿no? Así es, ahorita algo que nosotros comentamos desde Perú es que queríamos trabajar el tema del fenómeno del niño porque es algo local, es lo que está sucediendo en este momento, y las propuestas y lo que esperamos que los chicos generen como productos al terminar el campamento están relacionados a resolver el problema de cómo afecta el fenómeno del niño. Te felicito, Red, y a todo tu equipo, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, yo no tengo tiempo para más, tengo que ya despedirme, casi 3 de la tarde. Los espero mañana con más en Acceso Digital 2 en punto. Chao. Hey.